Despacio, papá. Bueno, mijo. Ay. Ay, Dios. Ay. Siéntese aquí, mire. Bueno, mijo. Ay. Despacio. Ay. Gracias, mija. Ay. Ay, lo que no aguanto es el dolor de espalda, mija. Ay. Sí, papá, sí. Le duele mucho. Sí, mi hija, me duele mucho. Ay, Dios. Ayer fue la última pastilla que me tomé, mija. Se me terminaron y hoy sí me ha amanecido doliendo todo, la cintura y los huesos de las piernas, mija. Sí, papá, pero ¿por qué no me avisó? Hubiera ido a comprar las pastillas. Ay, Dios, mija, es que como ayer sí me sentía bien, mija, pero hoy en la mañana, como te digo, fue que me ha amanecido doliendo, hoy sí las necesito. Ay, Dios. Ay, Dios, papá. Pero yo sí te agradezco, mija, por estar aquí conmigo, acompañándome. Y vas a disculpar que te esté molestando para cualquier cosa. Ay, pero... No, papá. No, usted no tenga pena. Yo siempre voy a estar para cuidarlo. Ay, gracias, mija. Sí, papá. Lo que más te pido es que cuando te cases, mija, no me vayas a abandonar como hicieron tus hermanos. Que siempre estés aquí conmigo, porque ya sabes que ya a mi edad ya necesito que esté alguien conmigo aquí, acompañándome. Ay... Sí, papá, no tenga pena, igual, ay, como le digo, yo voy a cuidarlo siempre. Usted no se ponga triste ni piense que yo lo voy a abandonar. Yo voy a estar aquí para apoyarlo, cuidarlo siempre, papá. Gracias, mija, pero... Ay, Dios mío, pero mire, pues, papá, solo voy a juntar los trastes y voy a ir luego a comprar sus pastillas. Ay, Dios, gracias, ¿sí? Mija. Porque yo quiero que esté bien. Sí, papá. Igual voy a ir allá en Santa Rita, porque si voy al pueblo me voy a atrasar. ¿Y quién se va a quedar para cuidarlo? Nadie, entonces me voy a ir algo luego. Sí, mijo. Bueno, papá, ya me voy. Bueno, mija. Sí, ¿qué está haciendo? Hace favor de sacarme el cassette, mija, para darle vuelta. Dale vuelta, mija. Me relaja un poco esa mi música. Ahí está, ve. Bueno, mija. Bueno, papá. ¿Entonces solo esas pastillas necesita o desea algo más, papá, que le traiga? No, mi suero, mija. Sí, ¿de qué sabor quiere, papá? Cualquier sabor, mija. Buenos días, don Camacho. Buenos días, ¿cómo está Pascual? Aquí, mira, Camacho. ¿Cómo seguiste? Ay, todavía estoy enfermo, Camacho. ¿Cómo está? Buenos días. Pase adelante, don Camacho. Muchas gracias. ¿Puedo ir a platicar? Ay, gracias. ¿Te ayudo? Despacio. Gracias. Cuídame. Te empeoraste desde entonces. Despacio, papá. ¿Te empeoraste entonces? Sí, hombre, como se me terminaron mis pastillas. Cuidado ahí, cuidado. Pase, don Camacho. Gracias, siéntese. Muy amable. Ay, gracias, Pascual. ¿Sí, tomar agüita o atún? No, Eli, no tenga pena, acabo yo de tomar. Sí, de la casa vengo. Bueno. Sí, pues. Traje unas frutas ahí. Ahí se lo da a su papá. Muchas gracias, don Camacho, mi amado. Sí, ahí comen ustedes. Gracias. Sí, pues,
Ay, Dios, quiere ganas, Pascual, entonces, Keto, no tenés pastillas, entonces. No, hombre, se me terminaron ayer. Pero es que no aguanto el dolor de hueso. Sí, pues. No, sí, te macho. Yo voy a bajar un poco el volumen en la radio. Sí, bajar. Ahí está, sí. Sí, pues. Ay, cuela, pero. No, hombre. Paciencia. ¿Qué pasa? Que ya es la edad. Sí. Sí, la edad. Incluso, de hecho, yo ya empiezo a sentirme así también, ¿verdad? A veces tengo que tener mis pastillas, ¿ves? Un dolor de cabeza, tengo que tomar mi pastilla o los huesos a veces también, pues, ¿verdad? Pero yo pienso de que es normal, pues. Sí, ajá. Ya la edad de nosotros ya de ganas, pues. Sí. Cualquier enfermedad le afecta a uno. Sí, pues, cierto. Voy a bajarle un poco de volumen a tu radio, Pascual. No tengas pena, jamás. Un poquitillo así. Sí, esa música es muy bonita. De verdad, sí. A mí me gusta escuchar esa música. Ay, Dios, fíjate que esa música. Siento que me relaja. ¿Ah, sí? Sí, hasta a veces se me olvida del dolor por escuchar esa música. Sí. Se acaba un lado que hacer de vuelta al otro. Me ayuda bastante. Sí, pues. Sí, Camacho. Ah, qué bueno. ¿Cómo haces? Su vinito sí, gracias, también. Gracias, don Camacho. Ay, yo me siento muy contento con mi hija. Porque me apoya en todo. Sí, sin ella, que sería yo. Ver, yo como le digo, ya te agradezco, hija, que no tienes paciencia. Uno ya a mi edad y cometes enfermedades. Tiene ganas. Ay, Dios. Vaya, que tengo a mi hija. Sí, porque los otros no vienen. Ay, Dios, ellos por el trabajo no pueden venir. Sí. Atanasio, yo hablé con él, pues me dijo que tiene su negocio ahí, que sale temprano, tiene que madrugar y entra ya casi anoche. Sí, pero él ya casi solo a dormir bien. Sí, pues. Y sí. El otro pobre está en la capital. Ajá. Sí. Ay, Dios, bueno, vaya él tan lejos, pero a veces me pongo a pensar mucho por Atanasio o por Tencha. Tencha igual, como que casi ya no viene, ¿verdad? Ya no, bueno, porque como tiene que atender a su familia, a su esposo. Sí, 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 sí. Yo les comprendo, pues tienen razón, mis hijos. Ay, que tengo a ella aquí. Sí, cierto, pero bueno, no sería mala idea hablar con ellos, pues un día de esto yo voy a platicar con ellos, porque la verdad, uno debe de cuidar a sus padres. En el caso tuyo, pues, ¿verdad? O sea, no es porque solo vienen porque solo por venir, ¿no? Yo sé, yo me he dado cuenta que yo no he llegado a la edad tuya todavía, no tengo mis dolores ni nada, pero incluso cuando llegan mis hijos, pues yo me siento muy bien con ellos, convivir, compartir una tacita de café con ellos, gracias, mi hijo, por venir, o una comidita, o solo con platicar, ¿verdad? Se siente uno bien, pero yo voy a hablar con ellos. Pero también, Eli, la verdad, yo a usted la felicito porque usted está siempre al tanto por su papá. Ojalá no pierda esa costumbre de cuidarlo a él, porque la verdad, algo que yo siempre recuerdo, algo que me dijeron de niño, algo que dice en la Biblia, honra a tus padres para que todo te vaya bien en la vida. De verdad, al cuidar de papá, de mamá, pues la vida misma se lo va a compensar, pues, ¿verdad? A veces uno nunca se acuerda, ya pasan los años, de repente, yo tengo un amigo, de que la verdad, no sé, tal vez vos todavía te recordás de Manuel. Va, ese Manuel cuando ya estaba viejito, él decía, ay Dios, a ver, Dios me está castigando, pero no, la verdad. Que Dios nos perdone por decir eso, porque Dios nunca castiga. A veces son los hechos. Este señor, según me contaba mi papá, de que él trataba muy mal a su papá. Y entonces cuando él llegó a la edad de 80, 85, creo que ya falleció, a esa edad se le fueron sus hijos. Entonces él dice, Dios me está castigando, pero no es así. Yo le digo, de repente algo hace uno y la misma, la ley divina es la que devuelve eso contra uno. Entonces, para no caer en eso, nada más
es un comentario, es un consejo. No vaya a tomarlo de otra manera que es que yo estoy regañándola, por decirle así. No, es un consejo nada más. Sí, pues. Gracias, don Camacho. Sí, yo así le digo a mi papá. No se preocupe, mamá, porque yo siempre voy a estar para cuidarlo. Y yo, pues, trato la manera de darle todo a mi papá, de servirle bien, de cuidarlo. Sí, pues. Y estar al pendiente más que todo. Eso, eso. Así es. Sí, pues, pero como digo, pues, yo un día de esto voy a hablar con sus hermanos. Sí, a veces un pequeño consejo, pues, le hace abrir la mente a uno. Pues, así es, don Camacho. Pues, pero yo me tengo que ir porque voy a comprar unas pastillas para mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hasta dónde? Voy a ir a Santa Rita, es que quería ir al pueblo, pero se me hace más tarde. Está lejos, pero hay en Santa Rita. Sí, ya fui a preguntar. Ah, ajá. Bueno, bueno. Entonces, mira, hagamos una cosa. Mejor me voy yo. Voy yo. Si sí, no sí, tengan pena, yo voy. Solo me dan la receta y o el nombre de la pastilla, pues yo corro para ello. Me voy en bicicleta, me voy más rápido. Sería esto. Ah, bueno. Y aquí está el dinero, don Camacho. Yo se lo voy a agradecer. Ah, bueno, vale. Vale, no tengan pena. Yo ahorita regreso. En cuestión de una hora ya estoy de regreso. Media hora de ida. Tal vez 25 minutos me voy rápido. Regreso rapidito. Sí, papá, está ahí en prestar. Ah, no tengas pena. Gracias, no tengas pena, Pascual. No, hombre, ahí estamos. Lo que yo quiero que estés bien, que ya recuperado, pues, ¿verdad? Porque estar con dolores, ¿qué le ganas? Sí, pues, queda mi hija cuidándome. Ah, sí, pues. Sí, va. Me voy entonces. Va, está bueno. Va. Yo sé. Tarde. Bueno, mejor me apuro. Cuidado, cuidado. Camacho. ¿Cómo estás, Atanasio? Bien, bien. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué? ¿Para el trabajo o no? Sí, pues. Ah, bueno, bueno, bueno. No, ahorita voy a ir a una reunión ahí en la escuela de mi pato. Ah, bueno, bueno. Sí. Sí, pues. Ajá, pues, pero ya voy tarde. Ya es tarde, pues. Sí. Sí, pues que no fuiste al pueblo ahora. Cuando salga de la reunión, me voy para allá. Bueno, bueno. Sí. Sí, pues. Es importante ir a la reunión. Ah, bueno, bueno. Ajá. Sí, pues. Así es, ¿y vos qué tal? Pues ahí, mira. Ahí está para allá donde tu papá. Ah, para allá. Sí, pues. ¿Y qué tal, cómo siguió él? Pues yo digo que mejor. ¿Decís que mejor o no sabes nada? Bueno, la verdad es que no he tenido tiempo para irlo a ver. Ah, bueno, bueno, porque mira, yo te cuento nada más. Hace 3 días, pues, yo fui a visitarlo y él estaba muy mal. De hecho, yo fui a traer unas sus pastillas allá a Santa Rita y entonces, pero mira, pues, la verdad que estaba muy mal. Ajá, y entonces, yo por eso te hago la pregunta, si ya fuiste a verlo o no, pues, ¿verdad? Pues, la verdad, no, ni sabía yo nada. Sí. Se puso mal. Sí, estaba enfermo, pero deberías de ir, Atanasio. Visita a tu papá, perdón. Sí, pues, lo que pasa es que a veces ya tarde regreso de ahí del negocio y todo, salgo temprano y no alcanza el día. Es cierto, pero igual también dedicarle un poco de tiempo a tu papá porque ya ves, mira, él está muy, muy enfermo ya, por su edad siempre, pues, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. Igual él también estuvo atento por ustedes, pues, entonces, nada más te digo eso, pues.
Sí, deberías pues. De ir a ver. Sí, pues cuando tenga tiempo lo voy a ir a ver. Sí, pues. Ajá. Sí, igual, yo siempre le mando dinero. ¿Ah, sí? No voy yo a verlo así de una vez, pero mando a mi patojo ahí a dejarle su dinero. No diario, va, pero sí. Sí, pues. Siempre le mando su dinero. Qué bueno, eso también es bendición para vos, pero nada mejor que tu presencia. Yo me doy cuenta de mis hijos, se siente uno feliz al ver a sus hijos, de verdad. Pero para mí sería bueno de que vos vayas. Sí, pues, ahí están mis hermanas y mi hermano también, no solo yo. Sí, pues. No, eso sí, pero de igual manera, como te digo, pues, trata la forma de ir con él, pobrecito. Yo sé de que tu hermano, que está en la capital, aquel está muy lejos, está lejísimo. Pero en el caso tuyo, aunque sea una tardecita, por ejemplo, hoy, si pudieras saliendo de la escuela, anda a visitarlo, de verdad. O si no, cuando vengas en las noches, aunque sea a las 8 o 9 de la noche, anda a visitarlo. Es que es muy importante la comunicación de padre e hijo, ¿verdad? Sí, pues. Y máximamente en el estado que él está muy, muy enfermo. Cierto. Sí, pues. Si salgo luego y termino luego, pues, tal vez que vaya hoy. Sí, pues. No más, mañana. A verlo, yo voy para allá y está bueno, gracias. En todos modos, cuídate bastante. Vaya, pues, bueno, ¿qué hago? Voy para allá con Pascual. No, creo que paso primero con Tenchita. Ella tiene que saber. ¿Sabes? No creo que haya llegado. Voy primero con ella. Así es, don Camacho. Sí, pues, pero... quiere ganas porque, la verdad, yo pasé con Tencha, como te dije en la mañana, Pascual. Yo pasé con su hermana. Pasé con Tenchita y le dije que vos estabas muy enfermo. Y Atanasio, pues, como les decía, yo le pregunté, ¿y cómo está tu papá? Y él dijo, creo que ya está mejor, ¿o no sabes? La mera verdad, no sé, dijo. Pero, de verdad, yo pensando que a estas horas, pues yo todavía pasé todo el santo día ahí en el terreno, y ahorita que vengo de regreso, yo dije de plano, ya, por lo menos Tenchita, pues. Así es, vos, Camacho. ¿Pero qué voy a hacer yo? Ay, Dios. Vaya que gracias a Dios ya el dolor de piernas y de espalda ya se me quitó, pero me agarró un dolor de cabeza, fíjate. Yo digo que por tanto estar pensando de que no viene, porque como me contaste es que hiciste favor de pasarles avisando. Uh-huh. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo tienes de no venir, de no verlos, pues? Tal vez por eso me agarro ese dolor de cabeza. Yo digo que me voy a morir, Camacho. No piense eso, papá. No, Pascual. Ya no voy a volver a ver a mis hijos. No, Pascual, vos no te vas a morir. Vos te vas a recuperar. Tranquilo, Pascual. Ay, no, Camacho. La verdad me duele mucho ver a mi papá así, triste. Todo por causa de mis hermanos. Miren, Camacho, la verdad, Canuto, pues, yo no voy a hablar mal de mi hermano, pero él mira que nos manda dinero, él está al pendiente con el dinero, pero yo le digo, hermano, ¿cuándo vas a venir a ver a papá? Porque él quiere verte. Ah, no tengo tiempo, ay, miras, igual estoy mandando dinero, nos dice. Ni que mi papá necesitara solo dinero, mire, don Camacho, nosotros, pues, estamos bien. Considero que tenemos de todo aquí. Mi papá tiene sus cultivos, tiene sus animalitos. A veces ni nos da tiempo para terminar todo el cultivo, porque es demasiado. Y ellos piensan que solo con dinero van a hacer feliz a mi papá. Voy con Atanasio, él vive acá cerca. Le digo, mira, Atanasio, papá está muy enfermo, anda a verlo. ¿Y qué? Soy el único hijo. ¿Qué? Solo yo puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Acaso no están los demás? ¿No están ustedes? Y en fin de que a veces todo termina como una discusión, como si no, mi papá ya no tuviera más hijos. Pues voy con Tencho,
Y lo mismo le digo, mira, papá está muy malo, necesita verte. Anda a la casa a visitarlo. Le digo, mira, yo no tengo dinero, Eli. Si dinero venís a pedir, yo no tengo. Igual tiempo no tengo. Tengo que atender a mi familia. Y es como si ellos buscan pretextos para ya no saber nada de mi papá. Y lo que yo pienso, don Camacho, es que el dinero no es la felicidad. Mi papá quiere amor de sus hijos, quiere comunicación, quiere que convivamos todos en familia. Pero ellos no piensan de esa manera. Y yo a veces me pongo a pensar que quizás por causa de eso mi papá se pone muy mal. Pero la verdad, Camacho, hemos intentado hablar con ellos, pero no se puede. Sí, Camacho, mira, gracias a Dios, me dio 4 hijos, 2 mujercitas y 2 varones. Pero mira, solo ella está conmigo y los otros 3 no me vienen a ver. De verdad, perdóname, Pascual, pero estos hijos ingratos son hijos sin corazón. De verdad, porque ¿por qué ellos estando cerca no se acuerdan de vos, no vienen? Como digo, le digo a mis hijos, por ejemplo, llegan a la casa, convivimos una taza de café y le digo, gracias, mijo, por venir, porque uno necesita ver a sus hijos, pero ¿de qué otra forma pudiéramos hablarle, pues, o sea? Sí. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Oh! ¡Mi hijo! ¿Cómo? ¿Cómo estás, Milton? ¿Es tu nieto, Pascual? ¿Cómo estás, abuelito? ¿Te eres, mijo? ¿Cómo estás, tía? Buenas tardes, vienen. Ay, gracias a Dios que viniste, mijo. ¿Y viene tu papá? ¿No? No. ¿Y por qué no vino, mijo? Es que estaba haciendo un trabajo en la casa. Ay, Dios. Sí, es que él me mandó a darle este dinero. Para que se compre sus medicinas. ¿Sí? Gracias, decirle, mijo. Sí, abuelito. Milton, ¿y tu papá está en la casa? Sí. Ay, Dios. Él me dijo que iba a ir a ver su negocio, que tenía que ir a vender, pero ¿seguro que está en la casa? Sí, porque ahora fue mi mamá. Ah, sí, así me dijo en la mañana, sí. Pero mira, mijo, fíjate que yo te quiero pedir un favor. Déjame, don Camacho. Mira, pues, ¿por qué no vas allá con tu papá y le decís que venga, pero así, urgente? Que venga aquí, que tu abuelito quiere hablar con él, que él está enfermo, pero eso sí, es urgente decirle. Le decís a tu papá eso. Luego vas con tu tía Tencha. Uh-huh. Igual decirle, dice don Camacho y mi abuelito que venga urgente decirle. Solo así decir. Con eso no quiero decir, Milton, de que te vayas corriendo porque te podés ir a caer en la bicicleta. Anda despacio. Solo decirles así. Haceme el favor. Por favor. Adiós, abuelito. Adiós, tío. Adiós, don Camacho. Bueno, hijo. Pero despacio andate, Milton, por favor. Ya se fue el nene. ¿Qué pasó, pues, Camacho? Ay, Pascual, ¿cómo explicarte? Mira, pues, bueno. Que Diosito me perdone por mentirle a este niño, pues, ¿verdad? Que no tiene que ver nada en esto, pero la intención mía es de que vaya a llamar a tus hijos. Solo de esa manera creo que van a venir corriendo. Porque le dije que es de urgencia, pues, ¿verdad? Y entonces, yo lo que quiero es que estén con vos. Y tal vez aprovechando, pues, les voy a dar unos consejos. Porque, de verdad, no está bien lo que ellos están haciendo. Como dije hace ratos, con tu perdón, ellos son unos hijos sin corazón. Sí. Tía Tencha. Bien, mijo. ¿Y a ti cómo te va? Ahí bien. Ah, oh, qué bueno.
Sí, pasa, mijo, pasa, sentate. Sentate, mijo. Y ese milagro, mijo, que estás visitándome. Sí, tío, me mandaron aquí con usted. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, mijo. Tía. ¿Sí? ¿Usted también come frijoles? Sí, mijo, son bien ricos. Sí, con quesito y tortilla tostada. Sí. Sí, bien rico. Sí, ¿y qué pasó, mijo? Ah, sí, me mandaron para avisarle que vaya ahorita con mi abuelito Pascual. Dice que urge. Ay, mijo. ¿Qué? ¿De plano se puso grave? Saber, es que a mí solo me dijo don Camacho. Ay, me vino rápido. Sí, don Camacho pasó 18 conmigo en la mañana a avisarme que fuera... ¿Sí, tío? A visitar a mi papá. Ay, Dios mío, ¿y quiénes están allá? A don Camacho, tía Eli y mi abuelito. Ay, Dios mío. ¿Y tu papá, mijo? Ya se fue corriendo para la casa del abuelito. Ay, Dios mío. De plano se puso grave. Sí, tía. Mi papá, ay, Dios. Ay, ¿y cómo lo viste, mijo? Estaba acostado en la cama. Ay, Dios, de plano eso ha de ser, mijo. ¿Qué hago? Ay, de plano ya me voy para allá. Sí, tía, urge. Sí. Sí, mijo, ojalá y no sea nada grave. ¿Sí? Gracias, mijo, gracias por venir a avisar a mi papayito, ¿viste? Te vas con cuidado. ¿O para dónde vas, mijo? Yo para mi casa. Ah, bueno, te vas con cuidado, mijo. Sí, tía. Bueno, mijo. Pero urge. Sí, mijo, sí, con cuidado. Bueno. Papá. ¿Qué pasó, papá? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, mijo, ¿cómo estás? Bien. Ah. ¿Con Camacho? ¿Qué tal? ¿Tenés? ¿Tenés? Buenas tardes. Ay, gracias a Dios que me bendice. Sentate. Sí, gracias. Ah. ¿Cómo estás? Ay, Dios. Más o menos, mijo. Estoy bien feliz porque estás aquí conmigo. Eso era lo que yo decía, verlos. Sí, ¿pero de verdad estás bien? Sí, mijo. Un poco de dolor de cabeza, sí. Ah, bueno. Sí, Atanasio, tu papá, pues bien, bien no está. Porque él siempre está maldito y todo, pero mira, pues, qué bueno que viniste. Sí, pues. Porque él quería verte. Él deseaba verte, pero igual y tu hermana Tencha será que le avisaron. Pues mi muchachito ya fue para allá. Ah, ella. Bueno, bueno. Ajá, porque bueno, él sí, llegó pues corriendo ahí conmigo a avisarme que era sí, de urgencia. Sí, cierto. Me vine rápido. Cierto. Entonces, esperemos que venga ella entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tencha. Ay, ¿cómo está, papá? ¿Qué siente? Felicidad, mija, que estás aquí conmigo. Ay, papá, yo pensé lo peor. Ay, Dios mío. Tenchita. Gracias a Dios estás bien. Tenchita, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Qué pensaste? Lo peor de tu papá, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, Tenchita, fíjate que nosotros te mandamos a llamar y perdone. Están ustedes los dos presentes acá. Solo falta Canuto, pero él no puede venir ahora. Pero en situaciones así, los hijos corren. Entonces, están ustedes a tiempo para poder ver a su papá. Un día le dije a Atanasio, un amigo mío decía, mire Camacho, de verdad, mi conciencia no me deja tranquilo. No pude cuidar de mi papá. Cuando él pedía de que yo fuera, yo nunca iba. ¿Sabe qué, Camacho? Yo me arrepiento por no ir con mi padre. Mi padre, siendo una persona ya grande, un viejito, no le pude besar la frente. ¿Y sabe qué es lo que hago hoy? Voy al cementerio, lo único que me queda es besar esa lápida fría y lloro por eso. Entonces, claro, ¿por qué no visitan ustedes a sus padres? De verdad les voy a decir algo. Hay hijos que cuando les dicen, mira, anda a ver a tu papá. No, hombre, yo no tengo tiempo. No, es que mi trabajo, es que mi negocio, perdón, no lo digo por vos, pero lo digo, que mi familia y que buscan pretextos. Pero el día que papá
se muera. Se olvidan que tienen trabajo, negocio, familia. Corren. Pasan toda la noche en el velorio. Pasan en el día. No se recuerdan de sus negocios, de sus trabajos. Y ¿saben a qué viene? A lamentarse porque nunca le dieron el tiempo, nunca le dedicaron tiempo a papá. Pero hoy ustedes tienen la oportunidad. Por favor, Pascual es un gran amigo mío. Y perdonen que los haya traído de esa manera, pero ustedes califiquen por qué lo hicimos nosotros. Y si yo hice bien o hice mal, si hice mal, perdonen, de verdad. Don Camacho, de verdad que usted tiene toda la razón. Nosotros hemos descuidado pues, a nuestro papá y hemos dejado la responsabilidad a nuestra hermana pequeña. Y todos somos hijos, pues. Tal vez por el negocio y todo, pero no hemos hecho lo mejor, lo correcto. Pero sí, gracias por hacernos reflexionar. De ahora en adelante, pues, vamos a coordinar nuestro tiempo. Al menos yo voy a coordinar mi tiempo, le voy a dedicar tiempo a mi papá. Y el negocio, pues eso espera. Así es, don Camacho. Gracias de verdad por hacernos reflexionar, ¿verdad? Y ver cómo son las cosas. Uno dice, no tengo tiempo, estoy ocupada con mi familia. Pero es importante también compartir con mi papá. Y de ahora en adelante, pues, voy a buscar tiempo para venir a visitarlo seguido. Y como dice aquí Atanasio, pues, mi hermana también, solita ella aquí con él. Y es injusto, porque somos cuatro, pues, tenemos que cuidarlo y todo. Sí, perdone, papá, de verdad. Váyame, sí. Me das pena. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.